Muy buenos días nuevamente, somos RS Cine y esta vez queríamos recomendarte el libro El Hobbit de J.R.R. Tolkien, el legendario escritor de las sagas de Señor de los Anillos y del Silmarillion. Este libro fue el que dio inicio a todo, una pequeña aventura escrita para sus hijos, protagonizada por Bilbo Bolsón, un mediano, una raza de gente pacífica que vive en la comarca. Vamos a echarle un vistazo al libro. La comarca es como un pueblo bastante irlandés, por así decirlo, bastante neozelandés, donde vive gente tranquila, gente que le gusta pasar el rato fumando con sus pipas y yendo a comprar en las ferias. Pero inesperadamente, como es el título, una tertulia inesperada, aparecerá el mago Gandalf, el gris, quien le comendará al joven Bilbo una aventura en el que va a tener que unirse a unos enanos para recuperar el tesoro que les da derecho a regresar a su viejo hogar, la montaña olvidada, o no me acuerdo el nombre, creo que nos olvidamos el nombre de la montaña, que está resguardada por el feroz dragón Smaug, un dragón que no te va a dejar ni siquiera tomar una moneda de oro de su tesoro, mucho menos que te quedes con la piedra que te da derecho a gobernar en la montaña. En fin, los enanos y Bilbo, quien tiene que hacer de ladrón en esta travesía, van a estar recorriendo diferentes lugares, diferentes peligros, hasta llegar a su cometido, en una batalla épica, donde los medianos, los humanos, los enanos, los elfos van a tener que unir fuerzas para poder vencer a un enemigo en común que amenaza con prender los fuegos a todos. ¿Sí? Así como Daenerys en Game of Thrones, exactamente igual. Va, mentira, es solamente un chiste. Miren el mapa que tiene esta edición, bastante liviana, con hojas suaves, pero muy copada. Este es el mapa de todo el recorrido que verán Bilbo y sus amigos. Acá tenemos la desolación de Smaug, donde está el dragón. Iron Hills, la isla donde se habían enfrentado contra el dragón anteriormente. Las montañas solitarias, ese es el nombre. Lago de Esgarrón, donde están los elfos. Las montañas de Mirkor, creo que ahí estaban los orcos en la película. Como sabrán, la película tiene tres partes bastante alargadas del libro, pero ustedes si se ponen a leer esto... Ah, mirá, aquí hay una reseña de C.S. Lewis. Todos los que aman esos libros para niños, que pueden ser leídos y releídos por adultos, han de tomar buena cuenta de que una nueva estrella ha aparecido en esta constelación. Genial. Genial que venga con esa reseña. Con esa breve reseña, pero en fin, este libro es un golazo, lo pueden leer fácilmente, muy rápido. O sea, se te hace. Encima tiene cosas que en las películas no aparecen, como un par de personajes importantes, algunas canciones. Está hecho para chicos, pero cualquier adulto lo puede disfrutar. En fin, pueden conseguirlo, pueden descargarlo en su celular, pueden buscarlo en una aplicación o en Google, y se lo recomendamos. Porque es el inicio de una gran aventura, de un gran universo literario, y sé que va a inspirarlos a muchos. Bueno, que pasen una excelente semana y nos vemos en un siguiente video.